Hola. ¿Pasó algo? No sé por qué me llamaste. ¿Pasó algo en especial o...? ¿Por qué me llamaste? No sé por qué te llamé. ¿Querés que me vaya? Creo que te llamé porque... en medio de tanta maldad, de tanta cosa fea, de tanto dolor, yo... me acordé de tu canción. De tu sonrisa de payaso. Sos muy buen tipo. Sos sano. No tenés maldad. Y yo necesitaba estar con alguien que me diera paz. Y vos me das mucha paz. Por eso te llamé. Por tu amor y con los ojos en ver, yo te busco en las estrellas para volverte a tener, para volverte a tener. Garcó, está enamorada de Simón, me lo confesó. Pero por ahí entendiste mal. No entendí mal, Tacho, no entendí mal. Vos me lo dijiste. Bueno, ¿qué pedazo de...? ¡Ey, pará! ¿Qué pasa? Pasa que tu amiga es una torranta. Pará, Tiago. ¿Qué te pasa? ¿Qué me vas a decir? ¿Que es mentira lo de Simón? ¿Es mentira? ¿Ves? ¿Ven? No lo puedo creer, lo voy a matar. Perdón, ¿vos quién sos para hablar? ¿Y vos comelo y qué? Sos el menos indicado para hablar, Tiago. Más imbécil. ¿Por qué no paran un poco, chicos? Paren un poco. Sí, es verdad, listo, hasta no me interesa. Yo venía a contarles que nos llamaron de una discográfica. Parece que un agente nos vio en el intercolegial y quiere que grabemos un demo. Eso. ¿Y a mí qué me importa el demo? Bueno. Mar, ¿dónde estás? Fui a dar una vuelta. ¿Por? Porque nos llamaron de una discográfica. ¿Quieren que grabemos un demo? ¿Te copas? ¿No? ¿Te divierte? Claro, vos sabes que yo hago todo por la banda, pero... Bueno, entonces deja tu bronca de lado y decime que sí, por favor. ¿Qué hago, va? No, pero... Mar, ¿por qué le tuviste que decir que estabas enamorada de Simón? Está completamente sacado. Yo también estoy sacada. Pero no importa. Cuenta conmigo, yo voy. Así me gusta, amiga. Buenísimo. Después nos vemos. Un besito, suerte. ¿Pasó algo? No, Jas, que está media chapa. ¿Cómo es eso de Francia? ¿Viviste allá? Sí, viví 2 años. ¿Nunca te conté? No. Sí, mi viejo es empresario y tiene negocios allá. Y mi vieja me molestaba nada más, no hacía nada. Fue difícil estar tan lejos. Pero si viera lo que es París. Fue a Merre. ¿Estás insultando? Bueno. No, pará, Mar, no. No, era un chiste. ¿Quieres ir a tomar algo? ¿Te puedo contar sobre París? ¿Decís? Sí, ¿por qué no? ¿Para pasar el rato? Bueno, no, olvídate. No, dale, vamos. Cuidado. Wow, lo más lejos que yo viajé fue... Gracias. Fue al campamento de verano. Bueno, pero valió la pena, ¿o no? Ahí nos conocimos. ¿Tomás algo? ¿Un té, un café, un licuado? Una chocolatada. Chocolatada. ¿Todo bien? Está ocupada la chica, parece. Mar, con respecto a lo de Melody y Tiago, por ahí, qué sé yo, es mejor que no se entere que yo fui el que te lo contó. ¿Podemos hablar de otra cosa, payasito?
por favor, porque si seguimos dando el cebador se va a ver el motor. Dale, dale, terremoto. ¿Las clases cómo van? Bien. ¿El picabú? Bien. Bien, sí. Sí, ¿qué se van a servir? Bueno, yo estudié teatro en un montón de lugares del mundo. Y en Bruselas tenía un profesor que se llamaba Kanchelskis, que insistía en que había que meterse en la piel de cada personaje. Bueno, era un grosso el profesor. Ah, mira, Conchecho. Si escucha mi voz, ¿cómo te llamas, Anata? Ay, Marte, estoy hablando en serio. O sea, mirá si yo voy a trabajar. Es lo último que haría en el mundo. No, ¿sabes? No, trabajar, mira. No, Simon, eso es un placer. Pero bueno, lo que pasa es que como yo conozco al dueño de este bar, le pedí a ver si podía venir a practicar para una publi que me salió de moza. Hago bien de moza, ¿no? Bueno, me falta un poco de práctica. Bueno, ahora le voy a decir a mi amigo a ver si me puedo venir a sentar a tomar algo con usted. Yo los invito, porque tengo re buena onda con mi amigo. Y bueno, ya que estamos, te aclaro lo de las fotos, Mar. ¿Sí? Yo con esta no pienso tomar ni un bondi. Nos vamos acá adentro. Pará, Mar, escuchá, a lo mejor te aclara algo. ¿No me cubrís que me tomo mi break, please? Dale. ¿Dale? Gracias. Yo con Mar no grabo nada. Sí, no cuenten conmigo. Loco, Tiago, aflojá un poco, hermano. Dale, es por la banda. ¿Qué? Bueno, Mar, ahora sí te quiero aclarar lo de las fotos. No es loco. Tiago me metió los cuernos con vos, ya está. Bueno, pero no es tan así, Mar, no es tan así. Yo soy una mujer y lo último que quiero es joder a otra mujer. Oh, Melody, por favor, vos te chapaste a mi novio y pusiste lo del video de Simón. ¿Me estás jodiendo? Conmigo la bonita no, porque no te sale. Mar, te pido por favor que me escuches y me creas. Mar, yo no soy un monstruo como vos pensás. Estoy re muerta, no tenés una idea. No cuenten conmigo, ¿sí? No estoy para el tema. Voy a buscar unos licuados y te lo explico mejor. Chocolatada fría pedí. Te juro que no le creo nada, nos podemos ir. Mar, escuchala, qué sé yo, a lo mejor, no sé, tapear algo. Me cansé de esta novelita de Tiago, te juro que me cansé. ¿Hola? Ahora no puedo hablar. Te llamo después. Sí, yo también. Bueno, perdón. ¿En qué estábamos? Ah, era verdad, ¿no? Es que las minas son todas iguales. Callate, Tacho, no sabes cómo son las cosas. Ustedes dos están juntos, ¿no? No. Bueno, ¿por qué no pensamos que estamos todos porque ya? Luca no quiere cantar. Está Simón acá. ¿Por qué no canta él? Que cante Simón en lugar de Tiago. Yo voy a cantar. ¿No les parece mucho que Simón reemplace a Tiago? No. Chicos, Simón canta mejor. ¿Cómo yo, boludo? Que cante él. Aparte, yo tengo mis cosas, tengo otras cosas que hacer. Hola, chicos. ¿Los Teenagers? Nosotros. Sí, nosotros. ¿Quiénes son los cinco que cantan? Esos cinco. Bueno, vamos, adentro a grabar, chicos, vamos, que no hay tiempo. Bueno, venís. Por favor, vos cantas bien, es por hoy, Simón, nada más, te juro que es por hoy, ¿eh? Dejalo que se vaya, ¿para qué lo querés acá? ¿Para que te cante su temita al oído? ¿Eh? ¿Vos qué te metes, estúpido? Simón, por favor, son los coros nada más, chicos, es de relleno. No, pero chicos, no da que cante en el lugar de Tiago. No da. Sí, tarde para arrepentirte. Bueno, no, entonces me voy. No, hay tiempo para discutir, va a venir. No, es que no hay nada que discutir, sin Tiago no da. Cancelamos todo y listo. No. ¿Todo bien, chicos? Sí, bárbaro. Justo estamos por ensayar. Bueno, ok. Busco al técnico de sonido y vengo. Dale. Chico, ¿por qué no le dicen a Luca que venga? Sí, es lo mismo. No, es ahora nunca. Ya es tarde para decir. Espera, que lo llamo a Tiago. Dale, ¿puedo llamar a Tiago? Bueno, escuche, está buenísimo. Tacho, ya sé por qué me llamas. No insistas, ¿sí? Dale, por favor, sin vos no podemos grabar. En serio, quieren 5 teenagers, no 4. A mí se me reemplaza muy fácil. Me cortó. Bueno,
¿Largamos? Sí, acá tenés la pista. Es la número 8, ¿no? Sí, es la número 8. Sí, la número 8. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Soy un tarado. Vos me dijiste que Simón me iba a arcar y... No lo quise ver. No lo quise ver. Bueno, ya está. Dale, ahora cambiate. Tenés que ir a grabar el demo. Es una oportunidad única para la banda. ¿Y Mar? Yo te juro que de ella no me lo esperaba. ¡Es una perra! Loco, es una mina. Nada más. Hay otras minas, pero este es un sueño único para la banda. No podés dejar de ir. ¿Eh? ¿Sabés por dónde me pasó el demo? No podés abandonar todo por una mina, Tiago. Y lo de Simón, bueno, no es un mal tipo. Pero esta es la oportunidad para ayudar a la banda. ¿Por qué no vas ahí, grabás, descargás y estás con los chicos? ¿No vas a dejar en banda a los chicos, o sí? ¿Quién era? Nadie. Sos un gil. Está tu amigo que te necesita y vos estás acá. ¿Querés quedar como un garca con ellos? Simón, pará, no, quédate. Sentate un minutito, sentate. Dale, no, dale. Chicos, en serio, les digo, ¿no da? Por favor. Chicos, listo, grabamos. Simón, o cantás o se pudre. Pero este ya la pudrió hace rato. ¿Qué decís? Ah, no, es cierto, que la pudriste vos, ¿no? ¿Qué te pasa? Che, ¿por qué no la cortan y nos vamos? Teo se va a enojar si no está. No se joda, tío. Sí, chicos, no podemos perdernos esta oportunidad, por favor. Típico de mina, se garcan en todo y en todo. Bueno, basta. Me voy. No. Sí. Pasa, chicos, ¿podemos grabar? Son muy buenos, pero tengo 10 bandas más esperando, ¿eh? ¿Los llamo o graban ya? No, grabamos, sí. Chicos, después se mata, vamos a grabar. Dale, Simón. Dale. Sí, espera. Dale, tira la pista. Ya me cansé, ya no va más. Quiero ser libre y volar. Chiquita brava, te animás. Vení conmigo, acá está lo que buscas. Dale, vos andá. Vamos a bailar. Vamos juntos hasta el final. Bien. Bravo, chicos, la rompieron, muy bueno. Gracias. Sí, Simón funciona la banda, de verdad. Muy bien. Suena una bosta. Tiago. Pará, Tiago, ¿dónde vas? Soltame, Tacho, soltame. Está bien, pero bajá. Pará, escuchalo porque no es lo que parece. Sí, Tiago, vos no viniste, no nos podíamos perder esa oportunidad. Y lo decimos fue una casualidad porque esta vez te reemplazó, pero solo por sí, hoy. Sí, es fácil reemplazarme, ¿no? Es muy fácil reemplazarme. ¿No, Mar? No, pará, no mezclen las cosas. Yo mezclo. No me jodan más. Ustedes saben lo que hizo Simón. A él lo tenían que elegir. Un demo de mierda más importante que nosotros. Yo no lo puedo creer, te juro, no lo puedo creer. ¿Qué códigos tienen? ¿Vos hablas de códigos? Sí, yo hablo. ¿Vos? De códigos. Yo hablo de códigos. Yo, Tiago. Y la verdad que no sé qué espero de cada uno de ustedes. Una que se encama con mi mejor amigo. La otra que sale con 30 flacos a la vez. No me toques porque te mato. Son dos garcas. Yo no lo puedo creer. Pásense al carajo, los cuatro. Cuidado con lo que decís. Yo sé muy bien lo que digo. ¿Me escuchaste? Sé muy bien lo que digo. La banda se terminó, ¿sí? Para todos. Nunca más. La furia mal canalizada